Al filo de la 1:30 de la tarde finalizó el allanamiento que se efectuó en la vivienda de la madre del señor Marco Borán. Esta acción, que fue coordinada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en torno a ahondar en buscar indicios relacionados al caso conocido como hospitales móviles. En esta acción se efectuó luego de una orden por un juzgado competente, y en la misma se ha encontrado documentación de Inves, misma que será objeto de análisis por parte del equipo fiscal y de agentes. Asimismo, también otros dispositivos como USBs y CDs también se lograron decomisar, que también pasarán a análisis por parte del equipo fiscal. Esta acción, que se ejecutó luego que el pasado 2 de julio en la vivienda del señor Marco Borán, antes del allanamiento por parte del Ministerio Público, sacaron alrededor de unas 6 cajas conteniendo información y fueron trasladadas hasta la vivienda de la madre de, en este caso, el principal investigado, el señor Marco Antonio Borán Corrales, y que son seguimientos a las investigaciones que mantiene el Ministerio Público en torno a la compra de 7 hospitales móviles a Turquía, 2 de ellos que están en Puerto Cortés a la espera de la inspección por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, una vez que se entregue la documentación pertinente y original por parte de Inves a las autoridades aduaneras para proceder y agilizar estos procesos.